Mil gracias, amigos televidentes que nos sintonizan a esta hora a través de la frecuencia del canal 98, el canal parlamentario, el canal de la Asamblea Nacional. Les saluda Miguel Carranza Mena y les doy la bienvenida a un programa más de Prevenir es Salud, un programa donde hablamos sobre los diferentes padecimientos que afectan a la población nicaragüense. El día de hoy vamos a hablar precisamente de un trastorno que afecta a los niños. ¿Usted sabe algo sobre la criptorquidia, que es el no descenso de los testículos al escroto en los niños? Pues para hablar de este tema a profundidad, qué lo origina, qué es y cuáles son sus consecuencias, tenemos como invitada a la doctora Marta Mendoza, quien es médico general del Centro de Salud Silvia Ferrufino, ubicado en el distrito número 6 de Managua. Bienvenida, doctora. Es un placer tenerla aquí. Muchas gracias. En este programa, siéntese como en su casa. Muchas gracias. Aquí estamos nosotros para hablarle acerca de la criptorquidia, que es una malformación muy común en los niños recién nacidos. ¿Cuáles son las estadísticas principalmente, doctora? Antes de hablar de lleno en este tema, ¿cuántos niños, de, por ejemplo, de 100, padecen este trastorno? La criptorquidia es una malformación que se basa en el no descenso del testículo, ¿verdad? La palabra criptorquidia quiere decir criptos, escondido. Orgis, se dice que es testículo. La frecuencia que existe en este problema es que de cada 3% de los niños a término, o sea, de 100, 3 salen afectados. Y en los prematuros la cantidad es mayor, es el 30%. ¿Qué quiere decir? De los 100 niños, 30 salen afectados. Ahora, hablemos, antes de hablar también de lleno de este tema, doctora, hablemos de la anatomía del aparato masculino, porque principalmente hay que dejar claro cuál es la función de cada parte de este órgano para entender este trastorno que se llama criptorquidia o trastorno testicular en los niños. Correcto. Bueno, nos vamos a basar en la anatomía. Como todos sabemos, los varones tienen su pene, tienen sus testículos. Los testículos están en una bolsa llamada escroto, que esa tiene que estar ambiente. ¿Qué quiere decir? El testículo no puede estar dentro del abdomen. ¿Por qué? Porque necesita una temperatura menor que la que existe en nuestro cuerpo. ¿Por qué es esto? Porque él necesita tener esta temperatura para poder producir los espermas, de igual forma las hormonas. ¿Necesita humedad para producir espermatozoides? Un poquito más tibio, o sea, no tiene que estar caliente como a la temperatura del cuerpo. Sí. De 1 a 4 grados menos que la temperatura del cuerpo. Que la temperatura corporal. Correcto, así es. Ahora, ¿cuáles son las causas, doctora? ¿Hay estudios que definen que por qué se presenta este trastorno testicular en los niños y principalmente en los niños prematuros? ¿En qué semana suelen formarse el aparato reproductor masculino durante el embarazo? Correcto. Entonces, la causa esencial es no descenso del testículo al escroto. ¿Qué podemos hablar nosotros de este problema? Es que a partir de la sexta semana del embarazo, el bebé, o sea, cuando va a ser un varoncito, empieza a formarse los testículos. ¿Ya? Entonces, en ese momento, él no requiere de ninguna hormona para poder formarse. Cuando ya llegamos a la quince semana, ese testículo que está formado a nivel abdominal, cerca de los riñones, entonces tiene que bajar o descender al anillo inguinal interno. O sea, hablamos de que en nuestra ingle hay un anillito ahí internamente en el cual se queda alojado a las 15 semanas. ¿Cuánto tiempo permanece él ahí? 10 semanas. Estamos hablando de las 25 semanas. En ese momento, estos testículos necesitan de hormonas, que es la que está produciendo ya esa glandulita, que son las hormonas que son las de Leydig, que produce un poquito ya de testosterona. Entonces, cuando ya está eso, hay una formación de un gubernáculo testis, que es un ligamento que hace el caminito para que pase por el canal inguinal hacia la bolsita escrotal. Que eso tiene que hacerse entre las 35 semanas y después ya a término, o sea, las 40 semanas que ya tiene de embarazo la madre, que es la hora del nacimiento del bebé. Precisamente, doctora, el día de hoy el Ministerio de Salud, o más bien el SILAI de Managua, entregó al Hospital de Referencia Nacional
y especializado en la atención de la mujer y ahora especializado en la atención materno-fetal, que es una especialidad de la ginecología y especialidad en los niños no nacidos todavía. Uh-huh. Entregó un equipo, un ultrasonido de última generación, que hace un ultrasonido en 3D y 4D. Por ejemplo, con este tipo de equipos, los médicos podrían ver este tipo de malformaciones congénitas en los niños no nacidos al momento que se haga un ultrasonido. Al momento de estar el feto dentro del útero de la madre, todavía no podemos dilucidar que si ese testículo va a quedar uh-huh. Fuera de su bolsita. ¿Por qué? Porque existen las etapas, como te digo, cada semana de gestación tienes que estar en un lugar determinado. Uh-huh. Te vas a dar cuenta hasta el momento que este bebé o este feto está naciendo. Ese momento vamos a darnos cuenta si existe uh-huh. o no existe la criptorquidia. El ultrasonido va a ser un examen complementario a la hora de hacer un diagnóstico cuando este niño ya nació. Ahora, ¿qué pasa cuáles son los riesgos cuando un niño nace de esta manera, doctor, con este trastorno? Bueno, cuando está las complicaciones que puede tener este niño, puede tener una infertilidad, uh-huh. ¿ya? Otra de las cosas que puede haber un carcinoma testicular o puede haber una torsión testicular. Son las tres complicaciones más comunes que pueden existir. Por eso es que tienen que chequearse o la madre o el médico que recibe este bebé en el momento de su nacimiento y detectar a tiempo si existe o no existe una criptorquidia. Antes de que entráramos de lleno en este programa y lo iniciáramos, doctora, hablábamos de que el nacimiento prematuro es un factor de riesgo. Así también es. Para que los niños desarrollen este trastorno testicular. ¿Qué otros factores de riesgo pueden presentarse o predisponer a este trastorno? Entonces, los factores de riesgo, uno que habíamos hablado es la prematurez, tenemos el tabaquismo en la madre. Una mujer embarazada. Que fuma. ¿Por qué? Porque el niño va a tener bajo peso al nacer. O un retardo de crecimiento, que son también otros factores que nos llevan a una criptorquidia. Bajo peso. Así es. La madre con múltiple feto o los gemelares, que vienen con bajo peso también. Mujer diabética, que pueden tener bien los niños prematuros. Bueno, la diabetes gestacional existe. Así es, exactamente. Es la que se presenta en la mujer embarazada. Así es. Yeah. Ahora, los problemas de preeclampsia, todo eso, dificultades en el embarazo, también pueden predisponer a este trastorno. Es que esto puede conllevar también porque podemos estar la presencia de una prematurez. Así la preeclampsia, obviamente. Exactamente, sí. Sale el niño antes. Así es. Ya. Yeah. Ahora, ¿qué suelen hacer ustedes cuando el bebé recién nacido, que nació en la unidad de salud, nace con este trastorno? ¿Qué procedimiento se hace? Mira, yo como Ministerio de Salud y que trabajo en un centro de atención primaria, generalmente nosotros citamos a las mujeres puérperas. Las puérperas son las mujeres que acaban de tener su bebé. Esencialmente los varoncitos. Entonces nosotros les hacemos el examen físico. Cuando llega, a los 3 días de haber nacido su bebé, hacemos su examen físico, revisamos sus testículos, a ver si estos testículos están en su bolsita escrotal. Entonces, si yo no encuentro este testículo en su bolsita escrotal, vengo y examino la parte de la ingle, que es donde generalmente queda atrapado el testículo. O sea, no hay descenso de él. Hay tres partes, la parte inferior del canal inguinal, la parte media y la parte superior. A veces nosotros notamos, casualmente la semana pasada me encontré con un caso de este criptorquidia. Y el testículo se notaba exactamente en la mitad del canal inguinal. Se miraba la redondito y la bolsita vacía. Entonces, ¿qué hacemos nosotros en este caso? Hacer una referencia a una unidad de mayor resolución. Por ejemplo, nosotros tenemos en este caso el Hospital Manuel de Jesús Rivera, La Mascota, donde ellos tienen cirujanos pediátricos. ¿Ya? Según lo que se encuentre, ellos hacen su evaluación y le dan su cita a su bebé. Este bebé, que encontré la semana pasada, le dieron hasta un año para ver si descendió o no descendió. Ah, ya. Sí. Lleva su tiempo, es decir que también... Le dan oportunidad. Ah, ya. Después de que el niño nació,
puede nacer con este trastorno, pero no es un, no es algo que se va a quedar ahí. Sí. O sea, los padres de familia obviamente se van a preocupar porque no nació normal, si se pudiera decir, entre comillas. Así es. Pero ustedes le explican de que esto puede cambiar con el pasar del tiempo. Así es, así es. A esta mamá, como es una chavalita de 15 años, se le explicó cuáles son las consecuencias que puede tener, pero gracias a Dios regresó y el testículo está en su lugar. Pero sí está llevando su seguimiento, porque puede haber un momento determinado que este puede regresar. Tiene que estar atenta a la madre, que si está o no está en su bolsita. Obviamente las mujeres con menores de edad también son otros factores para la criptorquía, las alteraciones en o los trastornos testiculares. Producto que son chavalas jóvenes y pueden tener niños prematuros. Este niño era prematuro. Entonces tuvo su criptorquía, pero ya está llevando su seguimiento. Ahora, ¿qué procedimientos o cómo debe ser el cuidado de una mujer embarazada que tuvo su niño con este trastorno? Obviamente es un proceso natural, pero tienen que haber también condiciones para que el testículo baje al escroto. ¿Qué se debe hacer? ¿Qué debe hacer una madre en este caso, doctora? En este caso, la madre que ya sabe que tiene un niño con criptorquidia tiene que estar examinándolo constantemente. Es la única solución que puede tener, pero tiene que esperar. Lo que te dicen los especialistas, que puede ser entre 6 a 12 meses la observancia, para que ellos puedan dilucidar si se tiene o no se tiene que operar este bebé. ¿No existe una terapia que pueda aplicar la madre, por ejemplo, una sobada? Ninguna. Para bajar el testículo hacia el escroto, ¿no? Ninguna, no hay. Es un proceso ni natural. Ni masajito, ni cremita. Ni pastillita, ni nada. Esto tiene que ser el especialista, porque el especialista sabe cuál es la anatomía normal que debe recorrer el testículo. Entonces, él es el que tiene que enseñar, ver si este testículo puede descender o no puede descender. Le digo esto porque generalmente la población nicaragüense cree también en este tipo de medicina natural, y pues ya lo tenemos en el sistema de salud. Por eso le hacía la referencia, pues, más que todo. Sí, por eso, madre de familia, si tenés un niño con criptorquidia, llévalo al especialista o a alguien que te lo valore, pero no le vayas a hacer estos tipos de masajes, porque más bien podemos afectar el testículo. ¿Cuáles serían las consecuencias, por ejemplo, si hay este tipo de tratamiento que no es el indicado? A veces tenemos una fuerza más grande, ¿verdad? Y podemos aplastar el testículo. ¿Ya? O lesionarlo por este tipo de maniobras que puede realizar el familiar en la casa. Entonces, preferiblemente hagámoslo con especialistas. Ok, doctora, nos vamos a una pausa. Cuando regresemos, seguiremos hablando sobre este importante trastorno que se presenta en los niños y que obviamente los doctores o los padres de familia se dan cuenta al momento en que el bebé varón nace. Según las estadísticas que nos dijo la doctora, de cada 100 niños, 3 nacen con este trastorno testicular, y en el caso de los niños prematuros, de cada 100, 30 presentan este trastorno llamado criptorquidia. Ustedes no le cambien de canal, ya regresamos con este importante tema. Thank you.
bandera Nicaragua, digna, fuerte e imponente. Es el amor que profesamos, es el amor que practicamos. Honor a la patria, azul y blanco nos cobija, en amor, trabajo y paz. Patria para todos, te amo Nicaragua. Estamos de regreso, amigos televidentes, en su gustado programa Prevenir el Saludo a través de la frecuencia del canal 98, el canal parlamentario, el canal de la Asamblea Nacional. Hoy estamos hablando sobre la criptorquidia, un trastorno que se presenta en los testículos al momento que los niños vienen a este mundo. Según las estadísticas, de cada 100 nacidos, 3 niños presentan este trastorno. En el caso de los prematuros, aumenta esta posibilidad de 100 a 30 niños, según la doctora Marta Mendoza, quien la tenemos aquí, procedente del Centro de Salud Silvia Ferrufino, y con ella estamos abordando sobre este trastorno que se presenta frecuentemente en nuestras unidades de salud, por supuesto, en nuestro país. Doctora, ¿ha conocido casos, por ejemplo, de personas ya adultas, adolescentes, niños, que ya, por ejemplo, tienen 10, 15 años, hasta más edad, de que lleguen con este trastorno, aún ya siendo adultos? Sí, han habido sus casos. El problema es cuando tienen su pareja, la pareja dice, no puedo tener hijos, y generalmente el varón le da el problema a la mujer, vos sola que no podés. Pero sin embargo, ellos no se examinan. No. Desde que son jóvenes, prepúberes o púberes, o etapa adolescente, para que se entienda, es difícil de que se deje examinar, ya sea por el padre de familia o por el médico. Nos ha tocado casos de que los niños, los varoncitos, ya de sus 12, 13 años, no les gusta que los toquen. Entonces, ¿qué pasa? Pasa desapercibido el problema de la criptorquidia. De igual forma, el padre de familia tampoco no sabe porque no le toma importancia. Confianza. O la importancia. Claro, o que el espacio del niño lo protege, entonces lo deja así. Pero ¿qué pasa? El niño cuando se toca sus testículos no mira que tiene su testículo en la bolsita. Entonces tal vez en ese momento le explica a la madre, mira madre, no tengo este testículo. Entonces ahí en este caso, como están arriba los testículos, entonces hay una atrofia. ¿Qué quiere decir? El huevito, o como le decimos nosotros los nicas, el huevito, el testículo está chiquito. Entonces ese ya es inservible. Entonces nos conlleva una infertilidad. Esos casos, a las mujeres que dicen que nunca han salido embarazadas, le preguntan al esposo, su compañero, y le dice él que nunca ha tenido ese testículo en la bolsita. Ah. ¿Se han presentado esos casos, entonces? Sí, han pasado. Ahora, para que los padres no se preocupen tanto, bueno, hay que preocuparse, pero también hay que tener prudencia en este caso. Suele pasar que un testículo o la bolsa de uno es más grande que otra, ¿verdad? Son disparejos, correcto. No son parejitos, pues. Generalmente... La anatomía de él. Generalmente, todas las partes del cuerpo son diferentes. Uh-huh. Una mano es más grande que la otra, un piecito uh-huh. es más grande que el otro... o tengo un ojito más gacho que el otro. O sea, son dos cosas diferentes. Entonces, ¿qué pasa? Un testículo es más grandecito que el otro. O es más bajo que el otro. Sí. Entonces, eso es normal. Ya. Todo es que sus dos testículos estén en su bolsa escrotal. Ahora, ¿suele pasar esto en este trastorno, doctora, que se llama criptorquidia, que, por ejemplo, un niño nace con este problema? Pasan la semana, los años, o bien, me imagino que hay una cirugía, vuelve a la normalidad, y suele pasar que con el paso de los años, ya después de adolescente o en la etapa adulta, suele presentar nuevamente la criptorquidia. Hay dos tipos de cirugía. La cirugía que es la laparoscópica, que esa es menos invasiva, y que esa actúa con una camarita, ¿verdad?, que la hacen en el transabdominal. Pasan por el canal abdominal, entonces ahí es donde descubren dónde está el testículo y lo descienden. Yeah. Entonces, ¿qué es lo que hacen? La orquidopexia. Orquidopexia. Sí, que esa es una fijación del testículo a la bolsa escrotal. Yeah. ¿Ya?
Pero está la otra, que es una herida abierta, que sí, es un poco más invasiva. Sí, más invasiva. ¿Por qué? Porque hay anestesia, tienen que abrir, puede haber riesgo de infecciones. Entonces, al fijarla ahí, puede haber también una fibrosis del tejido y que el conducto o el conducto de frente se quede acortado. Entonces, eso suba nuevamente el testículo hacia arriba. Pero tal vez pueda ser un 20% del 80% de las operaciones que se realizan. Pero suele pasar esto, doctora, lo que le decía, de que, por ejemplo, un niño vuelve a la normalidad, sus testículos bajan hacia el escroto, pero suele pasar que con el pasar del tiempo, ya cuando es más adulto, cuando es adolescente, vuelve a subir. Sí, hay un porcentaje bajo, el 0.8% puede volver nuevamente a ascender, uh-huh, y quedar arriba. ¿Por qué pasa esto? ¿Qué tiene que ver? Es por lo mismo que te digo, las estructuras, a veces hay fibrosis y un poquito más acortamiento de los ligamentos del testículo, entonces suben hacia arriba. Ahora hablemos, doctora, yo creo que es importante hablar de las consecuencias de no tratarse a tiempo este trastorno, porque dicen hasta que puede originar cáncer testicular, así que es lo que hablábamos así a manera superficial. Hábleme más en detalle. Las complicaciones, como habíamos hablado, o las consecuencias que dices tú, son, una de ellas es la infertilidad. ¿Por qué la infertilidad? Porque no está una temperatura ambiente, no es igual a la que tiene a nivel abdominal, o sea, más el testículo tiene que estar de 1 a 4 grados menos que la temperatura que tenemos normalmente nosotros, para que se pueda producir los espermatozoides. Entonces, el testículo ya estando en una temperatura más alta, puede provocar que no se formen bien los espermas y nos provoque la infertilidad, aunque existe el otro testículo. Ya estando el otro testículo, puede tener su formación o poder embarazar, pero no va a ser igual como cuando tener los dos testículos. Sí, es por un esperma de mala calidad. Así es. Ya. Sí. Ahora, suele pasar también, doctora, que los dos testículos no bajen. Eso se llama clitorquidia bilateral. Exactamente. ¿Por qué se presenta eso? ¿El mismo procedimiento? Cuando hay estos problemas de que los dos testículos no bajan, tenemos que pensar en problemas de cromosoma. Hay algo genético. Que son los síndromes que conllevan este problema. Un ejemplo, los síndromes de Turner, Klinefelter. ¿Qué son estos? Que pueden tener malformaciones a nivel de genitales. No sé si es varón, si es mujer. Ya que tienen los ambos sexos. ¿Ya? Entonces, al revisar, ya sea por ultrasonido o por una resonancia, y encontrás arriba, sí, un problemita de que tenga pene, un ejemplo, pues, que tenga pene y va, o tenga estructuras genitales de mujer, ya sea una vagina o algo, y al hacer el estudio a nivel abdominal, puedes encontrar que están los testículos arriba. Tal vez vos escuchaste en una ocasión el hombre que ya tuvo, a nivel internacional, el hombre que ya tuvo un bebé. Ajá. Ya, que era mujer genéticamente, pero fenotípicamente, o sea, físicamente tenía cosas pena de varones. Sí. Ya, así parecidos son estos síndromes. Estamos viendo en esas imágenes, doctora, están aplicando, por ejemplo, ese niño tiene clitorquidia, ¿verdad? ¿Qué es lo que le están aplicando? ¿Una inyección, anestesia para el procedimiento quirúrgico? ¿Qué es, por ejemplo? Mira, en los tratamientos que han salido hay tratamientos quirúrgicos, hay tratamientos hormonales. ¿Ese puede ser un tratamiento hormonal que le están inyectando? Estaba inyectándole ahí, antes de que le estaba hablando, le estaban inyectando algo al bebé. No me arriba del testículo. Lo que más puede ser que está haciendo cirugía. ¿Cirugía? Sí. ¿No es la anestesia? Así es. Yeah. La cirugía para ese es para el prepucio. Ah, ya. Ok, entonces, doctora, ¿qué suele pasar también cuando el testículo suele alojarse? A nivel abdominal. A nivel abdominal. ¿Es más complicado? ¿Hay más riesgo?
Yo me imagino, antes, disculpe, yo me imagino que puede haber alguna infección o no. En este caso nosotros le llamamos la criptorquidia o el testículo ectópico. ¿Ya? Los ectópicos son los que no están en el lugar que deberíamos de encontrar, que puede ser en el canal inguinal o en su bolsa escrotal. Entonces el ectópico puede aparecer a nivel renal, retrovesical, o sea, detrás de la vejiga, a nivel de perineo, o sea, lo que es entre las bolsas escrotales y el recto, o si no, a nivel superior del pubis. Esos son los ectópicos, que están fuera del lugar donde deberían de estar, correcto, que es el escroto. ¿Cuándo es que se produce la hernia inguinal, doctora? Explíquenos más sobre eso. Es que la hernia inguinal es una deformación a nivel del canal. El canal inguinal debería de cerrarse a la hora de nacer, ¿ya? Porque esa es una invaginación del peritoneo, o sea, el tejido que cubre el intestino. Tiene que asomarse ahí. Entonces, si él no se cierra, queda permeable ese canal. Si queda permeable, probablemente uno de los testículos pueda subir hacia arriba. ¿Ya? ¿Me entiendes? Ya. En ese caso. Ahora, doctora, ¿qué recomienda para que los padres de familia estén más precavidos, más atentos en cuanto a este trastorno testicular? Que no sabemos si en realidad tienen nuestros hijos. Bueno, lo esencial aquí es el examen físico. El examen físico, constantemente, sí. Puede acostar al niño acostadito, con las piernitas abiertas. Abierta, pero un ambiente que esté tranquilo, cálido, las manitos tibias, porque recuerden ustedes que tenemos el estímulo del músculo cremaster, que si yo lo tengo heladita las manos, lo toco, se me va a subir el testículo hacia arriba, entonces voy a decir que estoy ante una criptorquidia. ¿Ya? Ah, suele pasar eso. Es que eso, si ustedes los varones, acuérdense de que si se les toca las piernas, que si hay frío, que si estamos en estrés, se nos suben los testículos, se les suben los testículos hacia arriba. ¿Sí o no? Entonces, sí. Ese es el estímulo del músculo cremaster. Entonces, por eso tiene que estar un ambiente cálido, las manos tibias y relajado, para que nosotros toquemos si están los testículos del niño ahí. O bien semisentadito para que cuelguen los testículos y tocar, a ver si están ahí. Por eso es importante, doctora, recalcar ya para ir concluyendo el chequeo continuo, aunque el control de niños sanos, por ejemplo, correcto, que son a cierta edad hasta los 12. En el caso de Nicaragua, pues los que tienen seguro en el hospital que le revisan o atienden a su niño es hasta los 12 años, y en el caso del sistema de salud que lo revisa. En nuestro sistema de salud, nosotros los niños sanos llega antes de cumplir los 5 años. Y en cada una de las visitas, porque cuando son menores de un año, nosotros le hacemos 5 controles. Durante esos controles revisamos todo, de cabecita a los pies. Y si es varoncito, tenemos que revisarle sus testículos, a ver si sus escrotos están incluidos sus testículos. Y enseñarle a la madre de familia también para que ellas mismas revisen constantemente a estos niños, independientemente que si nacieron o no nacieron con criptorquidia. Ok. Doctora Marta Mendoza, le agradecemos por su tiempo y habernos introducido sobre este trastorno como son la criptorquidia, mejor conocido como trastorno testicular en los niños. Le agradecemos, doctora. Le agradecemos también a usted, amigos televidentes, su fiel sintonía. Le esperamos el día de mañana a esta misma hora, 3 de la tarde a 3:30, para seguir conversando sobre temas de salud. Recuerda, amigos televidentes, que prevenir también es salud. Thank you.